Esta noche vamos a recordar y a honrar a los que ya no están con nosotros, pero siempre vivirán en nuestros corazones. Ya inició MasterChef Celebrity. Hermanas, yo hoy vengo muy ad hoc para el Día de Muertos. Ya soy del top 10. Odio cualquier tipo de eventos donde tengas que usar una caracterización. Y ya no estamos en kinder para maquillarnos. No estoy maquillado porque no soy ridícula. Se me ha ido la mano con el maquillaje. En vez de Catrina parezco Darketa folclórica con el pan. Me falta así. Venga, vamos. Celebridades, bienvenidos a la noche número 11 de MasterChef Celebrity 2022. Hoy se van a enfrentar a una caja misteriosa muy especial. Aquí llega un desfile de otro mundo. Bienvenidos. Me está gustando, me han entrado ganas de bailotear inclusive. Me encanta esta nueva tradición que se está armando en México de hacer como un desfile de Día de Muertos. Pues los tamborazos siempre asustan y divierten. Como pueden ver, la cocina es tradición. Simplemente un altar de muertos nos demuestra lo que cada persona ha significado para nosotros. Es música, es recuerdos, son emociones, pero sobre todo es tradición. Y junto con la tradición, la gastronomía. Dos veces en mi vida puse altar y esas dos veces se movían cosas en la casa, se me apagaba la tele y miren, yo prefiero así. Cada quien en su dimensión, cada quien con sus cosas. Cocina, atención, a diferencia de otros países, México ve la muerte con otros ojos, con felicidad, con añoranza, con comida. No le aplaudo a la Catrina, he tenido penas muy grandes. Hoy no solamente van a tener que cocinar con todo el corazón, sino que también a alguien más. Celebridades pueden levantar su caja misteriosa en este momento. El llorar se me hace algo muy íntimo, el mostrar tus sentimientos. Yo sé que en cuanto me empiecen a preguntar, abrir una llave. Mi hermano falleció. De ese amor que ya no está en su vida, pero que vive en sus corazones, es también nuestro sustento. Su pérdida, su dolor, su alegría, su lejanía. ¿Alguno de ustedes quiere compartir con nosotros un pensamiento? Pues tengo aquí a mi abuela. Murió el día que empezó Moderato, curiosamente. No puede ser. Cada vez que toco con Moderato me acuerdo de ella. Y es como el bastión de mi familia. Hoy es día de honrarla. Sí. Tanto que llevamos 21 años tocando. Ricardo. ¿Qué no? Ay, perdón, soy súper fea llorando. Tengo a mi hermano Roberto. Él es la única razón por la que yo entré a MasterChef. Él era el chef de la familia. Y la pandemia, el año pasado, pues se lo llevó. Él siempre era muy amoroso. Y yo a veces no tenía la forma de acercarme a él. Y cuando me invitaron a MasterChef, yo dije sí. Y pues él era el que cocinaba en la casa. Y pues eso nos ponía muy felices a todos porque pues siempre cocinaba súper bien. Qué duro, qué difícil. Y además en unos momentos que probablemente no pudo despedirse bien. Lo amo mucho, él siempre me amó muchísimo a mí y a toda nuestra familia. Y pues ya es muy fuerte, ¿no? Gracias. Ricardo, gracias por compartirnos estas emociones. Y hoy es día de honrarlo. Solamente no quiero, pues, quedarle mal a mi familia ni a mi hermano. Pero obviamente yo voy a poner todo el corazón en este platillo. No sé si lo sospechen,
pero es mi papá. Él era cómico de carpas. Cuando yo tenía 8 años, se fue. Y regresó cuando yo tenía como 20. Más de 20. La primera vez que hice un show, lo suplí. Y aún hoy sé que me quedan grandes. ¿Y sabes cuál era su placer? Yo llegaba a su casa con un bultito de aguacates. Le encantaba comerse los aguacates a mordidas. Sí lo extraño. Ojalá lo pueda honrar en mi comedia, aunque esté pasada de moda. No y hoy lo vas a honrar en tu comida. Espero que sí. Pero es mi papá, el comediante de la legua, de las carpas, de pueblo en pueblo. Y en ninguno se quedó, ni en mi casa. La reina de reinas, Margarita. Mi mamá. Qué hermosa. A mi mamá le ofrecieron entrar a hacer películas en aquella época. Ella fue la que más me apoyó en mi carrera. Cuando yo comencé esta carrera artística, mi compromiso de pesar 45, 50 kilos era mayúsculo. Y no me permitía yo probar los guisados de mi madre. ¿Qué fue? La veía cocinar y se desvivía en entregarme su comida. Como si fuera su corazón en las manos. Me perdí de los mejores años de mi madre, un sacrificio con respecto a la comida muy grande. Y ahora que estoy en MasterChef, comprendo que el hacer un platillo es entregar el alma, el corazón y el amor que tiene uno por sus seres amados, por su familia y por todos los que rodean tu vida. Carla, el día de hoy, ¿quién está contigo? Está mi hermano. Murió cuando tenía yo 20 años. Ya tenía 29 en un accidente, unas navidades. La cosa peor que nos ha pasado en la familia. Ver a mi madre y a mis padres destrozados fue muy, muy, muy fuerte. Pues hoy es el día para honrarlo y para hacerle lo que más le gustaba comer. Perder a un hermano, un hijo, creo que es de las cosas peores que te pueden pasar en esta vida. Y a mi familia le tocó vivirlo en un día de Navidad. Odio las Navidades. Son Eduardo y Tere, mis padres, a quienes debo los pilares que hoy me sostienen. Los recuerdo con una alegría, con una gratitud y con una emoción tremenda. Y jamás voy a olvidar este vínculo tan importante que existe entre la comida y la música, que es lo que a mí me define. Y es cuando él le cantaba a ella, en familia, la canción de Tres Regalos. Tres regalos. Tres regalos. El cielo, la luna y el mar. Porque si hay algo que yo guardo de mis padres en Navidades hermosas. Tengo a mi gordo, al chilaquil. Este proyecto se lo dedicaba completamente a él. Compañeros de mil y una aventuras. Y él era un gran actor, Carlos Macías Márquez. Y la industria lo segregó mucho por su sobrepeso. No lo reconoció y logró tener un protagónico en cine. Y no logró ver la película estrenada. Murió antes. Le dio un infarto. Yo recuerdo su cara de gran placer. Tengo aquí a mi abuela Manuela. Tristeza, realmente la recuerdo con mucho cariño. Yo no le decía abueli, tenía gran carácter. Yo tengo a mi abuelo Agustín. Tito, yo le decía. Falleció, yo regresé a Veracruz porque falleció aquí en la Ciudad de México. Y cuando la gente me daba el pésame, yo en loco les decía que seguía vivo. Les decía, no, se equivocaron, él ya salió del hospital. Y me tardé como 4 meses en poder decir que efectivamente ya se había ido. Siento que se ha hecho presente en momentos muy importantes en mi vida, pero de hecho aquí en MasterChef, cuando vino el pajarito este que sacaba los papelitos, a mi equipo le tocó agregar pinole. Y él me decía, señor Pinole. ¡Ay, no! Entonces, siempre me ha acompañado. Esta, ¿qué dice? No se puede silbar y comer pinole a la vez. Cuando el Copetes dijo que teníamos que agregar pinole al platillo, me emocioné porque no lo saben, pero mi abuelo, que es la persona más importante en mi vida, bueno, fue la persona más importante en mi vida, a mí me decía señor Pinole. Ya me quedó claro que no se logró, muchachos. Ya
No se logró. He llorado en este programa más que Margarita en todos los capítulos de MasterChef. En el caso de Talina, pues lo que ocurrió... Tali, ¿a quién tenemos en tu retrato? Yo tuve la fortuna enorme de ser la mamá de Mariana Levy. Fue la alegría de ser madre por primera vez. Y fue una mujer luchona, trabajadora. Aprendió de mí, de mi madre, de mi abuela. Y tenerla fue para mí un privilegio. Yo tengo gratísimos recuerdos de Mariana, como Talina la describe. La puedo seguir viendo en telenovelas y la puedo seguir viendo sobre todo en mi corazón. En la noche, antes de dormirme, abro el cajón de mi buró en donde está una foto de mi niña y platico que soy yo. Gracias, esta foto me la puedo llevar. Por supuesto que sí, Tali. Así como tú la amaste, te podemos decir que toda México la admiró. No hay palabra que defina a una madre que pierde un hijo. Te abrazo con mi corazón, Tali. Y yo a ti, Betty, querida, gracias. Todos lloraron al ver la foto que les había tocado. Comprendí que estoy rodeada de gente a la que la vida les ha cobrado y han sobrevivido al dolor. Esta noche es para todos ellos, para todos los nuestros que están ahí arriba, en otro plano. A veces no nos permitimos disfrutar a la gente que tenemos cerca por cosas que traemos en la cabeza. Luego ya es muy tarde, entonces siempre... amén, vivan, gocen y externenlo. Cocina, atención, van a tener que hacer dos platillos o un platillo con dos porciones. Uno para nosotros y otro para ese ser amado. Recuerden que cocinar es el acto de amor más hermoso en donde hoy los tienen que honrar. Buena cocinada. Gracias, gracias chef. Gracias, chef. Celebridades van a tener 60 minutos para crear el mejor platillo para su familiar y además... estoy completamente seguro que en estos 60 minutos que tengo para hacer los burritos, voy a acabar. Tienen 3 minutos para ir al mercado y conseguir todo lo que necesiten para su platillo. Y el tiempo comienza en este momento. Nos dan 3 minutos de mercado. Tengo la cabeza en cortocircuito. Yo necesito un carrito. Un carrito. Una calabaza grande. Pienso en 2 cosas en particular. Lo primero son unos ravioles rellenos de espinaca y queso ricota. Y luego digo, ¿por qué no los chiles en nogada? Me sigue costando mucho trabajo identificar las hierbas. Soy un inútil. Ricardo, ¿todo bien? Todo bien, mami. ¿Te consigo algo más o no? No, mami. Un terapeuta. Chicos, se acaba el tiempo. 10, 9. ¿Estás anormal? Me gusta la experiencia de tener que cocinar para Carlos. En vida nunca le cociné. Yo creo que siempre fui de estar pidiendo comida a domicilio. Entonces me diría, no, me vas a envenenar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Córrele, Ale! ¡Vámonos! Ha sido mi mejor ida al mercado desde que empezó esta competencia. No me robaron el carrito. Y el reto comienza cuando empiecen todos a cocinar. ¡Vamos! Es muy difícil concentrarse después de mover tantas emociones. Alina me acaba de preguntar si sé hacer tortillas porque ella no tiene una idea. Y yo no es que sea el mejor tortillero de la historia, pero ya he hecho bastantes aquí, entonces con todo el gusto voy a ayudar a mi Talis. Las tortillas son de amasar y amasar y amasar. Pongo a deshielar
fondo de pollo que me va a ayudar a hidratar mucho la carne. Justo para MasterChef me preparé haciendo pasta desde cero en casa y esta sería la tercera vez. La voy a ir probando para ver. Voy a cocinar una calabaza a mi mamá. Es preferido de la familia. Pero es una receta. En principio hay que tener mucha fuerza para poder partir la calabaza. Es muy dura una calabaza. Pero es de brazo, chicos. Esto es de brazo. Calculo que un par de pedacitos por persona es suficiente. Hermanas, es que de pronto entre hay tanto hierbero, te huele la albahaca y la menta y la hierbabuena. A ver, póngase usted a pensar, la menta y la hierbabuena, si yo se las pongo a usted, ¿sabría cuál es cuál? Voy a preparar un arroz con leche que era el postre favorito de mi abuelo, pero pues, como estamos en MasterChef y esto tiene que tener un toque más allá, voy a hacer un arroz con leche de chocolate. Nunca lo he hecho. Tengo 20 minutos donde te puedo ayudar porque nada más tengo que estar esperando, es lo que necesites. Hoy voy a preparar una travesura para mi papá porque mi papá era muy travieso. Voy a prepararle un dulce, pero de aguacate, porque trascendió por la diabetes. Pero él en sus últimos 3 meses por ahí de vida, siempre me decía que le diera algún dulce porque él no se iba a morir comiendo cosas sin sabor. Si me voy a morir, que sea comiendo sabroso. Voy a hacer un mousse de aguacate. Voy a hacerle una cazuelita, así como de crepa, pero doradita para que se ponga durita. Voy a preparar pan de cazón, mi amor, que se hace en Mérida y en Campeche. Y le encantaba a mi niña. Las tortillas no sé si me vayan a salir porque lleva capas así. Es riquísimo. Estoy haciendo por primera vez en mi vida pan. O sea, voy a ver cómo me sale, a ver qué tal. Y lo demás no os lo puedo decir porque quiero que sea una sorpresa. Le voy a hacer a mi abuela Josefina, mi abuela Pina, le voy a hacer sus tortillitas de harina y voy a hacer unos burritos de frijoles con carne, que era como lo que comíamos desde niños. Como siempre estábamos de vagos, le voy a hacer una torta de milanesa. Espero que sea suficiente el tiempo para hacer una torta. La verdad es que nunca he hecho una telera, así que... Es una cuestión como la bolita de Garibaldi que sube y que baja, así estamos con la tapa todo el guiso. Voy a preparar un atún con costra de pistache o costra de calabaza y un risotto de coliflor con champiñones, vino blanco, crema y queso parmesano. Saludables, bajos en carbohidratos, bajos en grasa. Hermanas, yo había hecho pasta en casa con máquina manual, pero la automática, de verdad, es como manejar un coche estándar y un coche automático. ¡Vámonos para el cielo! Estamos rindiendo homenaje a mis padres con unos chiles en nogada, con un toque especial, toque diferente el día de hoy, psicodélico. Chiles en nogada psicodélicos, con frutas diferentes y la nogada también tiene un toque especial, toque sorpresa. Te quiero. También. Te quiero, esposo. Yo también, esposa. Está como muy hablador, como muy parlante, sí. Como con muchas ganas de reconciliarse. Pero yo no le voy a dejar, no me va a engañar. Sigue castigado. Cocina, atención. Ya pasó media hora, les queda otros 30 minutos. Oído. Quedan 30 minutos y yo no he metido el pan. Yo sigo trabajando la masa. Ya estoy en problemas. Sí. Más grande. Así. Mauricio es un buen amigo, mi amor.
Entonces tengo un gran contacto con él. ¿Qué vamos a hacer? Los aguacates de mi padre. Ah, está muy sugerente ese nombre. Entonces le ponemos un dulce, la broma de mi papá. No, no, está bien, a mí me gusta el atrevimiento de usted. ¿Qué es? ¿Una crepa o como un marquillo? Así como eso. Ah, ok. ¿Y vas a, como un mousse o qué vas como a hacer? Con un mousse. ¿Tienes, va? Ya lo tengo acá. Ok. Está ese y este ya para incorporarlo. Perfecto. Voy bien relajado, relajado, relajado. Me estoy tardando en realizar cada actividad porque estoy muy emocionada. Sigo pensando demasiado en Carlos. Yo estoy haciendo una proyección personal en estas tortillas. Son más chiquitas, pero resistentes. Bien, chef. ¿Esto es caramelo? Sí. ¿Para qué es? Para montarlo con la crema y hacer un betún. Pero un betún bueno, no una se hace así. Una pero tampoco se hace así. Si tú le pones esto, entonces puedes desplazar la grasa del lácteo, ¿eh? El chef Joserra piensa que estoy haciendo una melaza para ponérsela a la calabaza, pero no estoy haciendo eso. Estoy tratando de reducir justamente el piloncillo en melaza para poderlo revolver con la crema y tener un complemento. Lo más importante aquí es la cocción de la calabaza que esté bien. Sí. ¿Sale? Sí, sí, sí. ¿La limpiaste bien de los pelitos sí. y las semillas? Sí, sí. Muchas gracias, chef. A ti. Nos vemos. Gracias. Faltan 15 minutos. Todavía no he pelado los chiles. Los tengo que pelar porque si no, me la voy a pelar. Carla. Dígame. ¡Au! Ligerito, ¿no? Ligerito, un platito así, sencillito, de estos que... Híjole. ¿Sabes lo que estoy haciendo, no? ¿O no lo sabes todavía? Está rico, está rico. Es que lo unas único... Unas migas. ¡Ey! Voy a cocinar unas migas con huevo frito. Espero que le guste al chef Pablo, porque siempre está con los huevos fritos el hombre. A ver si se lo hacen bien. Ojo que los cortes no se vean muy vastos. Ojo que sean todos regulares también. Y ojo con la grasa también, ¿eh? Sí, por eso, por eso que no le quiero echar más cosas, porque si no se va a engrasar eso ya, sí. Hasta más no poder. En México realmente no hay ningún plato que se le parezca, porque es un plato que está seco, aceitoso. Como su propio nombre indica, sin pan no hay miga, entonces no me quedaba otro remedio. O haber hecho otro plato. Arturo, ¿cómo vas? Hola, chef, ¿cómo está? Bien. Siento que vamos bien. Ahorita vamos estoy... bien. Estás en la sí. limpiada de, del de poblano. Chiles. Sí. ¿Y tienes ya acá la carne ya casi a punto de? Sí, chef. Y huele bien. Sí, huele rico. Revisa la sal en la nogada. Y elemento muy, muy importante. Y bueno, como siempre, le hago caso al 1000%. ¡Un minuto, chicos! ¡Les queda un minuto! Estoy en llamas. Estoy en llamas. La verdad, no sé si voy a lograr el platillo o no. ¡Cocineros! Oye, hermanas, acabo de voltear a ver y me faltó ponerle perejil. Necesito cortar perejil ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡manos arriba! ¡Eso! Me corté horrible. Hermanas, hay mucha sangre. Y pues nada, hay mucha sangre. ¡Ay! Volteo rápido, veo que está saliendo mucha sangre. Es más escandaloso que lo que... ¿Que lo que se te duele? Un poco. No te preocupes, Ricardo. Todos nos cortamos en la cocina. Y si no, pregúntale a Mauricio. Esta es la primera vez que me corto el dedo, me corté la uña. Lo único que me estresa es saber que, pues, tal vez no complete el platillo. Pero tú tranquilo, tú tranquilo. Con 9 dedos no vas a perder ese sazón, hijo. Nuestro primer plato que queremos ver en nuestra mesa es el tuyo, Carlos Eduardo, por favor. Ay, jefe, órale, échame una manita porque ya están los puros chipocludos. Ahí te encargo. En honor a tu papi,
qué nos traes a esta mesa? Los aguacates de mi papá. O recuerdos paternos. Cuéntanos, ¿la canastita cómo la hiciste? Hice casi como si fueran azúcar glass, harina, huevo. ¿Es tu recuerdo? A mí me gusta. Está correcto. Igual se queda un poquito reblandecido el crepe por el aguacate, pero está todo donde tiene que estar. No le falta nada, no le sobra nada. Por mí está perfecto. Carlos Eduardo, yo creo que tu papi estaría súper contento. Te hubiera reclamado el dulce. Sí, te hubiera reclamado seguro. El dulce. Pero siempre queda ese amor de hijo cuidando hasta el final. Y gracias por compartir a tu papi con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por dejarme traer a mi papá a la televisión. La siguiente persona que queremos ver al frente es a ti, Ricardo. Vamos. Sí. Gracias. Robert, esta receta que me encanta mucho, la hice con mucho amor para ti. Me acuerdo mucho de ti con esta pasta siempre. Esta es la primera vez que la hago, entonces espero que haya quedado muy rica. Buenísimo, Ricardo. Cuéntanos, ¿qué tenemos enfrente? Es una pasta que me gustaba mucho de mi hermano. Él trabajó en un restaurante italiano y era la pasta favorita de mi mamá, mía, de mi hermana. Ricardo, seguro que está buenísima. Más les vale porque tiene sangre, sudor y lágrimas. Nada de esto me pesa. Yo solo quiero hacer un muy lindo tributo a mi hermano. Yo siempre hacía los postres y mi hermano hacía la comida salada. La cortada no está fuerte, pero pues fue en el último segundo. Ay, pues obviamente no lo he podido trabajar porque fue arrebatado de nuestras vidas por la pandemia, ¿no? Y entonces, pues eso. Sé que allá en casita hay mucha gente que está pasando por lo mismo y pues lo único que me queda es siempre decirle a la gente que le diga a las personas que tienes cerca que las aman, que las valoran, que las aprecian. No tengas miedo de abrazar, no tengas miedo de sentir, porque después ya luego es muy tarde y estás todo arrepentido y tienes que venir a un concurso de MasterChef a expiar tus culpas. Yo te quiero decir, Ricardo, que tus lágrimas están honrando a tu hermano. Y esto está buenísimo. Ay, qué bueno. Con moronga o no moronga, está muy bueno. No le cayó. Me aseguré de alejar el dedo. Pero sí, gracias. Pero agradecemos tu esfuerzo, el poder controlar tus emociones y no sé ustedes, pero está buenísimo, ¿no? ¿Lo has probado? Sí, me gustó mucho. Es que está muy bueno. Está muy bueno, está muy limpio. Yo creo que está muy bien cocinada, tiene un gran sabor. Y créeme que si tu hermano estuviera acá, estaría muy orgulloso de tu plato. Felicidades. Gracias. Agradezco mucho el comentario de los chefs. Esta es la única receta que yo quería venir a hacer a este programa. Y si me dijeron que está bien, pues yo ya me doy por bien servido y para mí yo ya gané. Carla, tu plato acá, por favor. A mi hermano le habrían gustado muchísimo estas minas. Nos queríamos mucho todos. Carla, platícanos, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos unas migas. Cuéntanos, para los que no somos de España, ¿qué son las migas? Es un plato que comía la gente que no tenía muchos recursos y la hacían con las sobras o con el pan duro y aprovechaban pues, los elementos del cerdo y las cosas que tenían alrededor. Pues, a mí es de los platos que más me gustan de España. Por eso no me quería ir de MasterChef, pues sin regalaros esta cosa semimiga. Está muy bueno. Gracias. Muy bueno. Carla, un plato lleno de corazón, porque te hiciste el pan, te empezaste a hacer todas las carnes frías y tienes un huevo frito bien hecho. Estoy segura que el amor que tenías y tienes por tu hermano es así, completito y con todo. Así es. Amor de hermanos. Creo que no me han salido unas migas tan ricas en toda la vida de las veces que las he hecho. Yo no te puedo decir nada más que me voy a comer lo que queda. Gracias, gracias, Lucha. Gracias, Carla. Mi marido es robótico
ha empezado a comer y ha pedido un caso y todo para comer. Y le digo, estate quieto, que luego te las hago en casa otra vez, muchacho. El próximo plato que queremos ver es el de Arturo. Jamás tuve la oportunidad de ofrecerle un plato a mi papá, porque murió antes de que yo supiera cocinar. Es la primera vez que le sirvo a mis padres un plato. Y eso me honra mucho y me llena de alegría. Arturo, ¿cómo te fue? Bien. Esta es una rendición especial del chile en nogada, que no tiene los ingredientes tradicionales porque quise aventurarme un poco en la preparación. En la nogada, porque la nogada tiene nuez, tiene pistache, tiene también macadamia. El relleno tiene la manzana tradicional, el piñón tradicional, el cerdo. Le agregamos la chistorra y le pusimos higos. Las tunas estaban muy frescas, entonces decidí también ponerle la tuna roja ahí para adornar con la materia prima que utilizamos para el chile. Una salsa delicada, que la nuez se siente muy bien, un relleno que tiene su gracia, un poquito de picante y el toque dulce que le hace estar muy bien. A mí me encanta. Gracias, chef. Muchas gracias. De verdad me enaltece y me sigue motivando a cocinar cada día mejor. La salsa tersa bien trabajada. Yo creo que le falta un puntito de sal a tu relleno. Y me hubiera encantado que hubieras utilizado la tuna en el interior, porque no hay elementos frutales en el picadillo. Tiene higo y tiene manzana, pero tal vez la cantidad no fue la suficiente. Posiblemente. Cuando probé el relleno, entendí que sabía más a carne que a fruta. Pero la verdad es que me gustó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chef. Gracias. Y lo que hicimos en esta ocasión fue hacer un gran chile en nogada a la altura de los chefs. La siguiente persona que queremos ver al frente es a ti, Lorena. Y Lorena está lista para homenajear a su abuela con un risotto. Continuamos. Abuela, aquí está. Vas a probar un risotto de coliflor porque aun cuando ya no estás aquí físicamente, yo te sigo cuidando para que no subas de peso. Lore, cuéntanos, ¿cómo te fue? Bien, mi abuela cocinaba muy, muy rico y ella, si yo me cuido, ella se cuidaba más que yo. A ella le encantaban estas zanahorias glaseadas, que aunque son glaseadas, solamente tienen una cucharada de azúcar, no más. Y le encantaba el atún, cómo se lo hacía en costra. Una de las participantes ha venido a mentirnos. ¿Tú no has hecho un atún así a tu abuela en tu vida? Ese es un risotto de coliflor con champiñones. Yo creo que habría mucha gente que se comería tu arroz de coliflor, tu risotto de coliflor, y no sabría decir que es coliflor. Parecía arroz, ¿verdad? Totalmente, pero está muy rico. Gracias, de usted, chef, no puedo creerlo. Bueno, es que está muy rico, es que cuando están las cosas ricas, están muy ricas. Para mí el risotto está delicioso. Si esto era lo que le gustaba, yo creo que hoy tu abuela está muy contenta. Definitivamente. Gracias, chef. Lo único que yo te puedo apuntar es de que esto hay que cortárselo. ¿Eh? Ay, sí, eso es. Es que la otra vez se las cortamos y nos dijeron que se las dejara. Pero se están suicidando, se están tirándose del plato ahí de cabeza. Pues es que no encontré un plato que tuviera... Debes de dejarle cualquier cosita. Gracias. 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 La otra vez dijeron que los rabos se deberían de dejar todos y a mí me parece más bonito. A mí me gusta lucir los colores de los platos. Siguiente plato que queremos ver al frente es... el tuyo, Tali. Me encanta. A mi hija Mariana le encantaba. Les quiero pedir un favor. No lo prueben. ¿Por qué? Lleva chile habanero, nada más la parte del pescado. Ajá. Y se contagió a todo. Yo les recomiendo que me manden al balcón y den por bueno el pan de cazón. Primero vamos a hacer una cosa, Tali, si no te molesta. No, mi vida. Vamos a ir a dejar la ofrenda a Marianita. Sí, mi cielo, dale, mi amor. ¿Te parece? Así le decimos que sigue viva en el corazón. Este que es más bonito. En el corazón de mucha gente, ¿te parece? Espera. Le vamos a llevar este y ahorita yo solo poco. Gracias, mi vida. Lleva mucho pasote y chile habanero. Yo, en vez de ponerle uno, le puse dos. ¿Está bueno el caso? La salsa está buena. No fue tan grave, no picaba tanto. ¿No? No. No. ¿Te gustó? Mucho.
Pues es muy mexicano, mi amor. Pues mira, a ver si me voy a convertir en mexicano de repente. Es de Mérida y de Campeche, mi vida. Muy rico. Mariana comía muy poquito, cuidaba mucho su figura. Yo te quiero decir, así entre tú y yo, que pocos lo oigan, que Marianita tuvo una mamá de verdad enorme. Enorme. Te quiero, Tali. Yo te quiero a ti, Betty. Gracias. A mí sí me gustó. Yo sí como picante. Está muy bien logrado. Sinceramente, nunca enchila, pero sí pica. Está muy bien el sabor. Me gustó muchísimo. Felicidades. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Tali. Gracias, mi amor. Bravo, Talina. Y en algunas ocasiones uno dice, esto le engataba a mi papi, esto a mi mami, esto a mi hija. Pero yo no voy a cocinar para estarme acordando de penas del alma. Y el siguiente plato que queremos ver es el de Ale Toussaint. A dejar el plato en el altar, sé que Carlos me sigue acompañando en toda esta aventura y creo que en ese sentido yo no me quedo con ningún remordimiento. ¿Cómo te fue, Ale? Difícil con el reto de armar la telera. No entiendo esa parte de la armada. Bueno, o sea, más bien de que el pan, más bien no lo logré hacer bien. ¿Pero por qué? Porque siento que faltó un poquito más de tiempo de cocción y al final lo tuve que terminar. Lo terminé al sartén con aceite. ¿Te acuerdas que te dije que iba a faltar un poquito de fermento? Sí. Pero que si no subía, yo lo podías terminar a la parrilla. Sí. Como un pan tostado. Fue lo que hice, chef. Sí que insisto que son vuestros recuerdos, pero no hemos probado nada que esté malo. Y esto tampoco lo está. Está rico. Está bien rico. Hoy era un reto que emocionalmente era bastante fuerte. Y se nota. Has hecho pan. Y has sabido librar luego el decir, oye, no tengo un pan que está perfecto. ¿Qué hago? Le pongo salsa. ¿Y qué hago? Una salsa muy rica. Está crocante, está buena. Está jugosa la carne. Pero la salsa la saca del estadio. Felicidades. Muchas gracias. Mira, traté de jugar y quise hacer algo que... El platillo... que me recuerda mucho al chilaquil. Toda mi vida he sido gordita, pero sé que así como él te encontró a ti, yo tengo amigos que me encontraron a mí. Y los amigos es lo que hace esto, que nos mantengamos arriba, que entendamos que somos lo que somos y somos grandes como somos. Al chilaquil hoy le mandamos un abrazo tú y yo. Muchas gracias, chef. Si el chilaquil, mi gran cuate, estuviera aquí en este momento, me diría, ¿sabes una cosa, hija? Eso no está tan chido. Mejor invítate otro. La siguiente persona eres tú, Marcelo. Veo los platillos de mis compañeros y la verdad me siento muy mal porque el mío está muy humilde, está muy sencillo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un humilde y democrático burrito de frijoles con carne deshebrada. Es la primera vez que me lanzo a hacer las tortillas. ¿Cómo crees? De harina. ¿Con manteca o sin manteca? Con mucha manteca. Claro. Los frijoles tienen mucha manteca. Yo creo que la manteca debería de ir en toda la comida porque aporta un sabor indescriptible y único. Yo coincido contigo, señor. Vamos a dar prueba y fe. De que hay manteca. Ay, estoy viendo la tortilla ahí medio partida. Creo que sí está medio seca. Marcelo, sabor en la tortilla, sabor en la carne, sabor en los frijoles. Yo creo que tu abuela Pina debe estar muy contenta hoy. Y vuelvo a insistir. Me encanta ver tus ojos porque tus ojos dicen mucho, Marcelo. Y hoy más porque no traes lentes. No traigo mis lentes de viejo loco. Muy bueno. La carne está muy rica, la tortilla está buena, pero esos frijoles parecen frijoles con veneno, mano. Están buenísimos. Tremendo, están muy bien hechos. Gracias. Felicidades. Gracias, Marcelo. A ver, doña Chepis, espero que le gusten sus tortillitas. Prometo hacerle muchas más para que me salgan mejor. Siguiente plato que queremos ver al frente es el de la reina Margarita, la de Alejandra Ábalos.
Me siento tan satisfecha del sabor tan increíble de esto que pienso que esa ayuda celestial me va a hacer subir al balcón, sí. Alejandra, platícanos. Es una calabaza en tacha, hecha con ciertos ingredientes diferentes a la tradicional, las naranjas con su propia cáscara, que se pueden comer perfectamente bien en el platillo. Agregué jerez y agregué también nuez moscada molida y ralladura de naranja. ¿Era un plato que le gustaba mucho a tu mami? Sí. Yo no soy fan de los dulces excesivamente fuertes y agradezco porque es una forma de comer calabaza que nunca había comido y me encanta. Qué bueno, gracias, chef. Gracias a ti. ¡Wow! Este platillo de verdad es un platillo ganador. La naranja no está amarga, perfuma y te da un retrogusto muy rico. Y el concepto de los huesitos con la crema es increíble. Muchas gracias. Muy bien pensado el postre. Felicidades. Muchas gracias. Aprecio mucho que los chefs también les haya gustado porque es un platillo hecho con todo mi amor para mi mamá. No es fácil en una hora lograr lo que tú lograste, porque hasta la cáscara está suave, hasta la piel de la calabaza es suave. Muchas gracias. Muchas gracias, Chef Betty, gracias. Es una calabaza regia. ¿Tiene que subir al balcón? Y bueno, ya hemos acabado, ya no queda más gente buena onda. No empiecen, no empiecen. Más gente buena onda que quiere caracterizarse, pasárselo bien el Día de Muertos, pintarse, maquillarse, toda esta historia. De esta gente ya no nos queda. Oye, mi religión me lo prohíbe, Che. Mi religión me lo prohíbe. Nos queda Mauricio, ¿qué hacemos? Bueno, pues que pase. Gracias, gracias. Lo probé y está muy rico, me gustó la presentación. Creo que el toque de los chocolatitos con los colores alusivos pues le da otra onda. Y ahora solo espero que a los jueces también les guste. Bueno, el postre favorito de mi abuelo era arroz con leche. Pero yo sé que estamos en MasterChef y a estas alturas pensé que me iban a ningunear un arroz con leche. Entonces le puse el toque especial, que lo hice arroz con leche de chocolate. Y bueno, unos toques ahí de chocolatitos de colores propicios para la fecha, morados, naranja y amarillo. Yo vuelvo a agradecer que hagáis postres y no les pongáis una tonelada de azúcar. Está el sabor del arroz con leche, está el sabor del chocolate y para mí está como tiene que estar. No puedo opinar a nombre de mi abuelo, pero estoy seguro que le hubiera gustado. Y aunque no le hubiera gustado, me hubiera dicho que sí porque me quería mucho, la verdad. Tu tito, yo creo que marcó muchos momentos de tu vida. Yo espero que este momento se te quede para siempre. Porque rendirle homenaje público tan abierto donde tantos millones de gente van a ver tus emociones, sí marca. Pero creo que lo más importante es la marca íntima que él dejó en ti. Gracias. Gracias. Mira, te lo voy a decir así en una frase, está mexa. Súper mexa. Se siente el cacao, la canela, el tostado, el torrefactor. Está muy rico. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Bravo. Es que es de los más buenos también. No. Yo probé la calabaza de Alejandra y estaba brutal. Veo que lo otro también está bien. Para el langostino está bien cocido. Era una pasta mucho más normal. Esas migas que Carla preparó son una delicia. Son una bestialidad de plato. O sea, la salsa estaba deliciosa. ¿Y qué armado? La verdad, fui contra las normas y las reglas del programa. Probé el plato de Ábalos y también probé el de Ricardo y los dos están deliciosos. Atención, cocina. Vamos a nombrar los cuatro platos que más nos llamaron la atención. La calabaza en tacha de Ale Ábalos. ¡Qué barbaridad! El chile en nogada de Gavito. ¡Híjole! Hasta la torta de milanesa de Ale Toussaint. Y yo con un burrito muy democrático. El primero es Carla. Tremendo plato, lleno de sabor, diferentes texturas. El huevo estaba perfecto, hidrataba muy bien a todos los embutidos. Era un poema en boca. Sinceramente, delicioso, Carla. Gracias. Estoy muy orgullosa de este plato. Alejandra Ábalos. Tremenda transición de un clásico a un postre que puede ser de restaurante sin ningún problema. Un muy buen trabajo, gran técnica y una gran resolución para traer a un clásico a la era moderna. Felicidades. Muchas gracias, chef. Creo que sí puedo ganar este reto. Arturo, me he encontrado una versión del chile en nogada
que realmente me sorprendió. Sabor a nuez, sabor a rico, a casa, pero a la vez algo diferente. Me parece una auténtica delicia. Muchas gracias, chef. Muchas gracias. La comida muchas veces es como un tributo al alma y un tributo al espíritu. Y por último, Ricardo y sus personalidades amaestradas. Tu pasta estaba excelente. Una pasta fresca, bien al punto como tenía que estar. Los langostinos estaban donde tenían que estar, en un plato sencillo, pero realmente delicioso. Enhorabuena. Ay, que nos suban a todos. Que nos suban a todos al balcón. ¿Qué les cuesta? Cuatro que nos llamaron la atención, pero hay un solo ganador. Y hoy el ganador, el plato que encontramos que tiene mayor trabajo, que fue perfecto, que hubo emociones, que nos trajo la maestría de manejar todo junto y hacerlo bien. La cocina y las emociones. Y ese es el plato de... Es el tuyo, Ricardo. Es como una validación a través de chefs, de personas que mi hermano seguramente admiró, porque él también veía este programa, y que le estén diciendo que su pasta está buenísima. Es lo máximo. ¿Y qué cree? Se sube al balcón, señor. Yeah. Hijo, nos ganó por un dedo. Gracias. Te queremos, Ricardo. Te queremos. Gracias. Sinceramente, que aquí les ha podido el sentimentalismo a los jueces. Y bueno, como siempre hay pues la parte amarga de este negocio, pues les tenemos que decir que el mandil negro es para... Para nadie. Hoy ustedes honraron un recuerdo. Ustedes nos permitieron saber de sus familiares y nosotros no somos nadie. Nadie para juzgar emociones. Las compartimos con ustedes, nos emocionamos con ustedes hasta las lágrimas y brindamos por una gran cocinada. Gracias por permitirnos conocerlos un poquito más. Esto es para ustedes. En este reto emotivo aprendí que los que se han ido, más vale recordarlos con alegría, recordarlos con un enorme agradecimiento y bendecir el legado que nos han dejado. Celebridades, para este reto de salvación, el puente que conecta a los que se fueron con los que se quedan está más iluminado que nunca. Porque dicen que recordar es volver a vivir. ¡Ay, qué susto! Espérate, no asusten, avisen. Que entra de nuevo la comparsa de la muerte. Ahora, ¿qué sorpresa nos van a tener? Yo conozco esos cuerpecitos. Yo sé quiénes son. ¿Qué creen? ¡Volví! Creían que me había ido, pero fíjense que no. Fueron caras extrañas, como de felicidad, pero a la vez de como pavor de otra vez regresan. Bienvenidas nuevamente. Gracias. Regresaron Nadia, Margarita y Maki. Claro que esperaba verlas de nuevo. No en MasterChef, pero fuera del programa, por supuesto. Estamos tan felices con su visita que una de ustedes podrá regresar a la competencia. ¿Qué les parece? Hermanas, en lo que me fueron a arreglar el dedito, resulta que van a revivir a una. ¿De cuándo acá MasterChef? ¿Por? Carla, ¿qué te parece este regreso? Parece genial por un lado, sí. Pero se podían haber quedado allí en la otra galaxia. Otra vez a competir con una de estas. No, claro. No, no. Estoy de muy malas. Por mí no soy bienvenidas ninguna de las tres.
Pero bueno, ojalá sí me llevan a mí, que me te regrese el diosito de Nadia. Amén. Oye, alégrate. ¿No que me quieres tanto? Pues mira, aquí estoy. Pues que empiece la batalla de regreso. Ay, Dios, ¿qué vamos a hacer? Más que la muerta de MasterChef, yo espero ser la resucitada de MasterChef, ¿cómo no? Van a tener que enfrentarse a un reto rápido de buñuelos. Aquí sabrá que es un buñuelo. Ustedes serán las capitanas del reto que sigue. Si ganan este reto, van a tener un beneficio que después se los vamos a decir. Los tres muertitos que están regresando van a hacer un reto de buñuelos. Esto sí está muy, muy loco. Chicas, ustedes van a tener 10 minutos para hacer la mayor cantidad de buñuelos posibles. Nunca en mi vida he comido buñuelos. Evidentemente, tampoco los he hecho. 10 minutos comienzan en este momento. Yo no sé hacer buñuelos, así que qué bueno que les toque a ellas, porque seguramente yo me iría en último lugar. Esta harina está fenomenal y, bueno, se tiene que extender. A mí me gusta ocupar un poquito más de harina en las manos para que no se me pegue, porque la harina de trigo es algo pegajosa. Puede que a Nadia le queden mejor los buñuelos porque ella tiene alma oaxaqueña, su mamá y su abuela y su tatarabuela saben cosas. Desde el balcón veo que Maki está haciendo unos buñuelos muy chiquitos. Tomo el rodillo y con una mano detengo la masa y con la otra la voy extendiendo, pero al mismo tiempo le voy dando vuelta. No sé de dónde me está saliendo esta coordinación, pero me está funcionando excelente. Chicas, ya se les fue la mitad del reto. 5 minutos. Hagan una primera prueba de fritura profunda, chicas. Si nos vamos por justicia, la última eliminada fue Margarita y para mí es la que tendría que regresar, a pesar de que me llevo mejor con Maki. Las tres le están echando muchas, muchas ganas, aunque los buñuelos de Maki pues están como muy chiquitos, ¿no? Son como tipo galletas. Pues esto tiene buena forma. Si me están quedando redonditos, ¿cómo de que no? Hasta me voy a aventar un corazón, caray. Se ven bonitos, pero me está estresando que están demasiado güeros. O sea, no se están poniendo como se necesita ver un buñuelo. Margarita lleva 4 buñuelos casi listos. Nadia va un poco más lenta, pero segura. Mientras que Maki parece que lleva la delantera con casi 9 buñuelos. ¿Quién se llevará el beneficio? La buñuelgalleta. Esa Maki, a Maki si no se pone viva, le van a ganar esa gran idea a las grandes empresas de productoras de pan. Maki se acelera inmediatamente haciendo unos buñuelitos que más bien parecen hostias. De pronto Margarita se adelanta y hace unos tambaches que no parecen sábanas. Eso es la que está guardando toda la distancia. Es Nadia. Nadia va concentrada, va derecho, va bien. Muy bien, ahí estamos con todo. 5, 4, 3, 2, 1. Sacó el último buñuelo y lo he hecho ahí, quedó. ¡Párese arriba! ¡Qué divertido! ¡Esos dedos, esos dedos! Ay, estoy temblando muy cañón. La adrenalina estuvo durísima. Por cantidad tienes 6, pero por forma yo creo que tienes este. Y este salvado de puro pilón. Y el buñuelo no está delgadito, delgadito. No importa cómo queden los buñuelos, no tienen que quedar redondos, pueden quedar como así. Lo estiraste como una tortilla. Y el buñuelo
debe de ser extremadamente delgadito. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos... Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Gracias. El más mínimo detalle técnico puede ser la diferencia entre la victoria o la derrota. Tenemos buñuelos Lilliput. Yo los he visto en Coyoacán. Esos no son buñuelos. ¿Ves la línea? Sí. ¿Sí? Está cruda todavía. Una vez más me falla mi coco, que es que la masa me quede cruda en cosas pequeñas. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Va a estar complicada la situación. ¿Hasta acaso no, chef? Sí sonó hasta acá, ¿no? Sí, sí. Ya los quiero probar. Pásame uno, ¿no? ¿Otro? ¡Uy! ¡Llévelo día 10! Pero que se caigan con la lana, reina. Que se mochen. Voy a poner mi puesto de buñuelos. ¡Ay, gracias! Margarita ya la sufría mucho. Maki es muy buena competidora y Nadia es Nadia. ¿Chefs ya tienen una decisión? Sí, señor. ¿Y esa ganadora es...? Capitana Nadia, eres la vencedora del reto rápido. ¡Gracias! Bien, Nadia, me está gustando. Bien, Nadia. Capitana Nadia, al vencer el reto de los buñuelos, te has hecho acreedora de ciertos privilegios. El primero de esos privilegios es elegir con qué color va a cocinar tu equipo y el de tus rivales. ¿Con cuál color te gustaría cocinar, Nadia? Me gustaría el azul. Azul, muy bien. ¿Con qué color va a cocinar el equipo de Margarita? Rojo. Sí, está bien. Está bien, mi Margarita. Entonces, el equipo de Maki cocinará con el color amarillo. Muy bien. El amarillo está salado. Está salado. El segundo privilegio, Capitana Nadia, vas a conformar 3 equipos de 3, cada uno. No tengo ninguna estrategia, me cuesta mucho trabajo. Mi Margarita, Marcelo tiene que estar en... Marcelo, muy bien. A mi Maki estaría muy bien con... Ale Toussaint. Para mi Margarita, creo que estaría muy bien con Mauricio Mancera. Para mi Maki, Carlita. Bien, muy bien. Sí, en verdad, hasta le tengo cariño a Maki. Para mi Margarita, Mitalina. ¡Eso! Decía, sí. Ah, pues vamos con Margarita. Entonces, pues así fue. Y para mi Maki, Ale Ábalos. Este equipo amarillo, bueno, está de miedo, de terror. Y aquí está mi equipo. Y Nadia, aquí vas con tu equipo. Bien. Adelante, Nadia. Nadia está siendo muy astuta, muy hábil. Yo siento que está siendo muy, muy abusiva. Yo no veo ahí justicia. ¿Dónde quedó la equidad? Capitanas, es muy importante que pongan atención porque van a tener que hacer un platillo para honrar a un ser querido que ya no está con nosotros. ¿Oído, cocina? ¡Oído, chef! Tendrán que usar un elemento que es usado para iluminar el camino de nuestros seres queridos al más allá y que ustedes seguro conocen. Cempasúchil. Ah, yo no sabía que se comía el cempasúchil. ¿A poco sí, mami? Y esperamos que lo integren en sus preparaciones. ¿Entendido, cocina? Entendido, chef. No sé ni a qué sabe. Tienen que ir al mercado y van a tener 3 minutos en el mercado, pero solamente podrán ir las capitanas acompañadas de un solo integrante de su equipo. Y el tiempo comienza en este momento. ¿Dónde está el cempasúchil? Bueno, me dijeron para ir al mercado porque pues es el Prieto Power. Prieto Power, vamos a aplicarlo entre Nadia y yo. Vamos al Prieto Power, al mercado Power. Okay. Sí. Estoy tratando de encontrar la hoja santa que se me está
escondiendo esa hoja santa? Ya tengo la fécula, Margarita. ¿Ya tiene la fécula? La fécula, el ajo, cebolla. ¿El queso, chipotle? Es la primera cocinada que me estoy sintiendo libre. Es esta, ¿no? Hoja santa, perejil, orégano. Llega Carlitos y está buscando el cilantro y también el perejil. Y yo veo unas ramitas saliendo de ahí y digo, este es el perejil. Y salen las zanahorias y yo, no, esto no puede ser perejil. Ale, vamos, Margarita y yo al mercado y lo hacemos muy bien. Somos una máquina. Nadia, ¿ya llevas el guajillo? Ya llevo el guajillo. Ok, perfecto. Ya, ya estamos hechos, ya, vámonos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya tengo todo. Psst, mira, soy una calco. El fondo, no sé, todavía no tengo todo. Espérame, me falta el fondo. No, no el de así, el de pollo. Ya saben, me voy por el fondo. 4, 3, 2, 1, Carlos Eduardo. Vámonos, vámonos, vámonos. Encontramos todo lo que necesitábamos en el mercado, menos Eneldo, pues ni modo. Atención, cocina. El equipo ganador subirá al balcón y con él la capitana volverá otra vez a la competencia. Que si me parece justo que vuelva alguien a la competencia, no. Que si lo van a hacer, pues sí. Esto quiere decir que todos sois responsables de que vuestra capitana vuelva al planeta de los vivos o se quede para siempre en el de los muertos de Masterchef. Ultratumba. ¿Oído, cocina? ¡Oído! Sí, me siento muy responsable por la suerte que Maki corre en este reto. Atención, van a tener 45 minutos. ¿Qué? 45 minutos para reproducir el platillo de sus capitanas y van a ser 4. ¿Entendido, verdad? Entendido, entendido, también. Y comienzan ahora. ¿Vas a pollo? Haz lo que creas. Vamos a necesitar algo para hacer. Empieza el reto. La comunicación es algo caótica. Creo que, bueno, cada quien está... tiene alguna tarea. Ahorita más chica. Tenemos que trabajar con cempasúchil y también con cerveza. Es lo normal que podamos incorporarle al guiso desde el principio tanto la cerveza como el cempasúchil. Sí, creo que vamos a hacer un gran platillo. Va a estar complicado trabajar con todas estas. ¿Qué? Quítenle la tapa. Vamos a hacer un amarillito típico de Oaxaca y esta receta se volvió como el sello clásico de mi abuelita Lulú. Yo creo que hoy estamos conmemorando a los muertos, su abuelita que ya falleció, así que yo creo que es un lindo homenaje. Arturo se está encargando del caldito de pollo, mi querido Carlos Eduardo también está ayudando en ese caldito y también nos va a ayudar ahorita con la salsita. Mi queridísima Lore nos está ayudando con unas tortillas porque a ella le salen increíble y las tortillas tienen su chiste. Y yo me estoy encargando de ahorita de tatemar los chiles que se hace directo al fuego y nada más es poquitito. Me siento muy emocionada y quiero volver a entrar a la competencia, así es que voy a dar lo mejor. Lore. ¿Qué, mi amor? ¿Puedes agarrar tu cuchara y probar? Hermano. Yo me espero porque está crudo el este, me das quieto. Okay. No, puedo probar un caldo con un pollo que está crudo. Vamos a preparar unos niños envueltos en dos modalidades, una modalidad con col y la otra con cebolla. Cocina francesa rumana fusionándose, amigos. Vemos que tienen muchas similitudes y que hay cosas que podemos inclusive cruzar de las recetas para que sea ya como un híbrido. Y el cempasúchil va a ser picado finamente y también para el emplatado final. Yo no sabía que era comestible. ¿Cómo vas, mi Carlitos? Muy bien. Nadia está como capitana, como general. Pero, ¿y el sazón? ¿Yo no la veo ya cocinando? Yo hoy he decidido que no voy a ordenarles. Es su platillo, ella que decida, y yo hago lo que me digan. Si voy a Mandil Negro, será por su culpa. Y si voy arriba, también será por ellas. Me estoy conteniendo porque son tres que las mandaría bien lejos.
Hoy me toca de pinche. Ahora voy a cortar un pepino en rodajas finitas, como me han dicho. Carla está siendo muy sometida a ella. La pusieron a cortar puro pepino. Ella dice, yo no sé ni qué estoy haciendo. Miren, si quieren ya ni vengo, ya ni estoy, no pasa nada. Lore, dos dientes de ajo, ¿no? Nadia me dio la confianza para limpiar el pollo, entregarlo limpio y hacer las papas. Es lo importante. Además, están marinando en cerveza, van a quedar borrachas. Estoy cocinando algo que viene del Valle del Cauca de Colombia, que se llama aborrajados. Mi Italia está haciendo la salsa de chipotle con miel de agave. Mauricio está ayudándome con los plátanos porque hay que armar los aborrajados. Y Marcelo está haciendo el capeado. Está tocando guitarra. La verdad, está siendo una gran capitana y, sobre todo, Margarita no ha dejado de sonreír. Está contenta y eso nos pone felices a todos. La cerveza va integrada en el capeado. Ay. Y el cempasúchil en el camino. Ale, esto es para hacer una crema, que la crema lleva pepino, menta, pepino, cebollín, menta, y limón, limón y sal. Me pongo a hacer toda esa preparación justamente porque era el complemento de esos niños envueltos. Ay, debe de ser el alma de mi abuelita. Que no se me vaya a pasar de sal. ¡Celebridades! ¡Atención! Ya pasaron 15 minutos. Les queda solamente media hora. ¡Oído! ¡Oído! Bien. ¿Quieres que la más espesa? Sí. Voy. Más espesa. El capeado es como una delicia para los dragones. Siento el tiempo. No llevamos nada y ya estamos por acabar. La cerveza. Tú tienes la cerveza para el fondo, ¿verdad? Sí. La cerveza la vamos a usar en el fondo donde se van a cocer los niños envueltos. Así que supongo que va a agarrar un sabor como más duro y me gusta. Mejor ponte a picar la menta. Ella está picando el cebollín, tú ponte a picar la menta. Yo voy a picar esto que me ha dicho. ¿Qué? ¿No quieres picar menta? Bueno. ¡Ah, qué caray! No, bueno. La comunicación entre nosotras está fatal porque Carla está nefasteada, entonces empieza a hacer como mini berrinches. Vas a llevar al balcón, al vas balcón, a traer a Marga de regreso. De regreso, para que me saquen al otro día, dale. ¿Dónde están las papas? Ahí las está haciendo, porque mira, ya, hay que ponerlas en esos moldes y ahorita que ya tengo que todo. Te ayudo. Estamos pensando en hacer una crema para las papas, pero estas papas me están estresando porque ya tendrían que estar en el horno y ya queda muy poco tiempo y tienen que cocerse. Entonces va a ser una crema como nada más para elevar el sabor un poquito. Ya están aquí también. Ah, ya están aquí. Atención, celebridades, les quedan 15 minutos. 15 minutos únicamente, ¿me escuchan? Sí. Me preocupa muchísimo el reloj y ya voy a tener que empezar a poner en orden a estas muchachas. No importa, o sea, no importa el orden, digo, realmente bueno, sí, pues sí, vamos a hacerlo igual, ¿no? ¡Wow! Me encanta esa idea. Yo estoy viendo que en ese equipo los que están cocinando y los que están salvando a Nadia son Gabito y Carlos Eduardo Rico. Muy buena idea. Y muy bien. Tortilla artesanal. Muy bien, me parece muy bueno. Esto me recuerda al papel artesanal, ¿sabes? Ándale, es cierto. Me gusta. Llega el chef Pablo y me dice que mis tortillas son una obra de arte. El chef Pablo diciéndome a mí eso. No lo puedo creer. ¿Cómo estáis? ¿Qué es amarillito? Porque explícame que yo no soy mexicano, no sé qué me hablas. El amarillito es un plato típico de Oaxaca. Sí. Y en este platillo es una combinación de chiles, se espesa con masita. Sí, como un atole. Más o menos. Voy a poner el pollo que ya está cocido, que está saliendo del AliExpress, a dorar porque me quiero cerciorar realmente de que la carne esté perfectamente cocida. Me gustaría que las porciones que sirváis estén bien medidas, que no sea una cantidad muy loca, que se vea bien la presentación, que si vais a poner algo de carne no pongáis un trozo de zanca de carne. Preciso, lo que te gustaría encontrar en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Oído, chef. A nosotros en Oaxaca nos encanta recibir y entre más das de comer, es el más amor que tú demuestras. Así es la cultura en Oaxaca. Yo me llevo los dos. Pero ponlos allí, en aquella estación. Allá, allá, allá. Ya. Allá, voy. Carla a fuerza quiere que lleve los platos al lugar donde vamos a emplatar. Nada, eso no intensa.
Pues se lo estoy diciendo desde el principio y hace lo que le, la capitana, claro, como es la capitana. No rezongue. Digo, ponen los platos aquí para emplear y se los llevan otra vez. ¿Quieres hacer lo que te estoy diciendo? Ya hay que ponerse en orden. Equipo amarillo, ¿cómo van? ¿Sí? Sí. Bien, ya vamos a empezar. ¿Qué tenemos como plato? Los niños envueltos en col y en cebolla. Los niños están envueltos en la col. En por col lo que, y en cebolla. Por lo que estoy entendiendo. Sí. Carnita molida, por lo que veo sí. Allá. La chef Betty nos visita y nos visita además en los últimos minutos como más críticos. Tu madrina, ¿qué significó para ti, Maki? Ay, me voy a poner a llorar ahorita, no, Chevy, necesito emplatar. No, usted emplate y contándome. Por favor, podemos hablar de eso un poquito más adelante y me dice no. ¿Hace cuánto la perdiste? Hace 5 años. Ok. Me da una gran responsabilidad que es tratar de hacer el mejor plato para esa persona. Mi Carla, ¿qué te tocó hacer? Callarme y no protestar, porque si no... Te tocó ser la ayudante silenciosa, no quejosa de la familia. Carla no es una ayudante silenciosa porque tampoco es una persona silenciosa y adoro eso de Carla. Qué bueno que no sea silenciosa. ¿A ti? Tenemos también unas papas tipo docinuas. Ok. Que tenemos ahí acá. ¿Ya tienen rato adentro? Yo estoy más preocupada por revisar que las papas se acaben teniendo esta parte crujiente encima. Ale Toussaint está tomando el mando. ¿Para meter a Maki o para no meter a Maki? ¿Ajo picado? Está muy grande. Como que es molesto comer algo y que, ya saben, como que truene el ajo. Margarita, ¿cómo vamos? Bien. ¿A qué familiar lo estamos dedicando? Cuéntame. A mi tía, que era la única hermana de mi mamá. Muy bien. El empanizado está hecho con cerveza. Ok, perfecto. Porque he viajado mucho por México y sé que ese capeado con cerveza se hace en Baja California Norte. ¿Está buena? Está algo picante al final, hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Avisar al comensal. Yo he hermanado muchos estados con muchos estados de Colombia y nadie sabe eso. ¿Todo aquí? Ese es el color, ese es el color. Muy bien. Me está gustando lo que estoy viendo, se ve un mole amarillo. Esto está preparado para emplatar. Así que venga. Emplatando ya. He decidido abrir la boca y empezar a ordenar. Así que, espabilando. Aviéntate más tortillas. ¿Pero para qué? Aviéntate 3 más, please. ¿Para qué, baby? Son para los chefs. Aviéntate 3 más. Ya hice 4. ¿Mandé? Ya hice 4. Haz otra tortilla más. Le digo, pero si ya hay suficientes, tú haz otra. Ok. Entonces empiecen a salsear los platos, porque los niños... a último momento sacamos todo. Tú ponte a hacer eso. Al final tengo, ¿ves? Que ordenar. Es que tú una líder. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, pero emplaten. Punto. Celebridades, les quedan únicamente 5 minutos. 5 minutos. Entonces ya están las 4, ¿no? Sí. Perfecto. ¿La flor de cempasúchil la quieres alrededor de eso? Ajá, exacto. Ale me ayuda a poner cempasúchil alrededor. Estamos a punto de sacar los niños envueltos. Los vamos a colocar en medio y creo que todo va bastante bien. ¿Todo listo? Arturo. Señor. Esta es una forma. Decidimos cortar el pollo en medallones y también poner unos cuarterones de papa, pero que se vea un platillo estético. Ale, ¿sacamos ya las papas? Saca todo las papas lo que están acá, todavía les falta un poquitito. Saca las cosas de la olla. Saca las papas de ahí. Tenemos 5 minutos. Todavía no queda tiempo. He dicho que saquen las cosas. Al final siempre igual. Ya. Y eso fue lo primero que dijo cuando llegó al equipo. Dijo, Alejandra, no quiero que vayamos a pasar por tu sistema de que empezamos a emplatar en el 10, 9. O sea, Lore, Teo. Los platos. ¿Eh? Vamos a emplatar. Me dice, ven, ayúdame a emplatar. ¿No? ¿Que la tortilla o emplato? Tortilla. ¿No tiene ciencia el emplatado? Sí, okay. Simplemente pero poner el pollo es una sopa. Es un caldo. Dame la olla, que la pongo a enfriar. Espérate, tranquila. No me tranquilizo. Quieren esperar lo máximo para que esté todo cocidito y en su punto, porque no están seguras de que vaya a estar. Okay. Las papas, todo va ahí. Todo va dentro del plato. Las papas, cuélalas, quítalas ya, quítales el agua. Venga, fuera, dale. Pero de todos modos no hay que secarlas porque el caldo está... Bueno, va. Espérate. Les dije, a ver, tiene que estar ya todo súper bien predispuesto. Es que yo sé que si no aguantamos hasta el último minuto,
los niños envueltos no tuvieron el tiempo de cocerse satisfactoriamente. Entonces, ¿la secamos o no la secamos? Que te diga la capitana. Eso es una decisión de la capitana. Y hay que meterles un toque de presión. ¡Atención, cocina! ¡Les quedan 3 minutos! Plato volador. Plato volador. ¡Uh! ¡Eso está increíble! ¿A quién nos falta esto? ¿A quién nos falta el equipo? De amor. Aunque esté Mauricio, nos quedemos. Yo creo que hay posibilidades de que Margarita regrese y es la que merece regresar. Si nos vamos a cuestiones de justicia, si no, pues que también traigan a Camejo y a todos a participar. Okay. Están saliendo. Ok. Mira. A ver, niña, vas. Voy. A poner esto. Al final se ha demostrado que es imposible que no tenga que dar órdenes o meterme al rollo. Sí, me encanta lo que hace Maki de poner la salsa en el centro y hacer como un sol con los pétalos de cempasúchil. Es muy bello. Ya. Salpimentar. ¿Todo? No, nada más las papas. Déjame que le eche aquí esto. Uh-huh. Siempre en el último segundo es cuando quiere emplatar, es cuando quiere hacer, es cuando quiere poner. Tú trajiste unos cositos. ¿Qué los hiciste, Tali? ¿Qué cositos? Unos cositos los trajiste, cositos. Sí. A ver, sí. ¿Qué quieres? Uno, córrele. ¡Celebridades! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se quedó. ¡Uno! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Poesía directa al plato, tenemos mucho para ganar. ¡Wow! ¡Y qué equipazo! ¡Este sí es equipo! ¡Este es el de veras! Manos arriba y estoy un poco frustrada. Me siento muy responsable. Cocina, atención. El primer equipo que queremos ver al frente es el rojo. Fue un plato hecho con mucho amor. Mi tía nunca pudo venir conmigo a México, pero quiero calar su energía para que venga y conozca México, que México es una cosa espectacular. Este plato va para la única hermana de mi mamá, que en estos días está por cumplir 4 años de muerta. Hicimos una salsa, la hizo Tali, una salsa con chocolate que representa mucho a México y a Colombia, con el chile chipotle, que es el que más me gusta a mí. ¿Y a ella le gustaba el aborrajado? Le encantaba. No creo que haya una persona en el mundo que pruebe el aborrajado y no le guste. Margarita dice que ese caminito es para que su tía llegue a visitarla y yo digo que es para que Margarita regrese a MasterChef. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, mi no! Lindo. Ya son amigos, ¿será? ¿Usted le cree ahí en casita? ¿Será? Creo que de sabor quedó bien. Picosa, pero el chipotle es muy picoso. Picosa, pero sabrosa. Fíjate que yo llegué a México con pantalones y mira cómo me huele. Padrísimo, yo quiero esa falda. Mira lo que has quedado. Ya me imagino yo, el chef, pues, su falda ahí, que la quiero para mi show. No cualquiera hace un aborrajado porque es muy difícil que cuando se cuece el plátano no se abra con el queso. Y yo creo que la utilización de los pétalos de cempasúchil pudieron ser mejor logrados. El rojo no va a subir. El platito está un poquito burdo, por no decirle que estaba feo. Hola, Ricardo. Hola, mami. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu manita? Bien, mami, muy bien. Ya es con chavadita. Está muy bien. Pero sí necesitaste puntadas, ¿verdad? ¿Sí unas cuantas, unas 4 o 5, pero aquí andamos. Andamos un poquito sedados, entonces todo bien. Siguiente plato que queremos ver al frente es el equipo de Maki, por favor. ¡Vamos, chicos! Estoy muy satisfecha con el plato, pero para el tiempo lo tuvimos que hacer así, rápido, y ese fue el resultado y me gusta. Esta receta es rumana. Ale tenía una receta parecida y entonces hicimos un híbrido de cocina francesa, de sus raíces, y lo que yo vengo a presentarles que es rumano. Ahí lo que se ve es que no se siguió la receta original que Maki pidió y que todo el mundo puso un ingrediente. No me suena nada de lo que están diciendo. Mi historia es Mi historia es la... Ay, no.
¿Se llaman niños envueltos? Ay, no, espérenme un segundito, es que no quiero hablar de... Hazles el show o lo que sea y a ver si les das pena, aunque nuestro plato no sea el que más les guste y subimos. Entonces está bien. Este plato es, son niños envueltos, es un platillo que se llama sarmale y integramos el cempasúchil en el relleno, ajo, lo salpimentamos y ahí están las dos opciones, uno es con cebolla y el otro es con col. Abajo tiene una crema agria, que eso es como característico de esa región. La cerveza se usó en el fondo para hacer, para hervir los sarmales, los niños envueltos. Bien, la salsa es muy fresca. La verdad es que cambia bastante, bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera un poquito de cocción previa al arroz cuando se haya mezclado con la carne, porque no alcanzó todavía a cocerse en su totalidad. Yo lo que no recomiendo, sobre todo cuando hay papa, que le den un guamazo de sal, porque es muy difícil que se pueda disolver la sal, se sienten todavía un poquito los cristales en la parte superior. Estoy agradecida con ellos de que el día de hoy no estén tan preocupados por los aspectos técnicos y no sean tan agresivos o duros con nosotros como de costumbre, porque estamos muy sensibles todos. Maki, hoy te tocó a ti recordar a una persona querida. Siempre es entre gozo y angustia. Y lo que hiciste hoy es poner las dos emociones juntas, dirigir a tus compañeras a un plato que llegó a su término, que tiene mucha esencia de lo que tú eres y que tiene un gran sabor. Lo único que puedo decir es, atrévete a vivir emociones. Felicidades. Gracias. Las palabras de la chef Betty me llegan al corazón. Honestamente, yo soy una persona que siente demasiado. Y por último, queremos ver el plato del equipo de Nadia. Cervecita perfecta. Cempasúchil perfecto. Este amarillito está del cielo. Esta es la receta de mi bisabuela Chona que pasó a mi abuelita Lulu y que me la dio mi tía Quecha. Preparamos este, es un plato típico mexicano. Es oaxaqueño, se llama amarillito de pollo. Está hecho desde el caldo de pollo, se le incorporó la cerveza. A la salsa tiene cerveza y también tiene el cempasúchil. Y bueno, obviamente lo podemos ver en las tortillas, que ahí también tenemos el cempasúchil. ¡Qué buen sazón tenemos! Mi queridísimo Arturo tuvo la idea maravillosa de hacer el caldo de pollo e incorporarle también ahí la cerveza. La verdad, habló tanto Nadia. Creo que llevamos media hora en su presentación. O sea que para mí está perfecto. ¡Y en tus equipos! Ha nacido una nueva receta y un nuevo platillo. Amarillito de pollo cempasúchil. Yo tengo que aplaudir varias cosas. El trabajo de equipo, sereno, organizado, todo en su conjunto. Esto es una belleza, es una obra de arte. Esto que parece una cosa tan simple, pero está de verdad en su pleno sazón. Sois muy buenos y estáis aprendiendo a trabajar en equipo. En México tenemos la cultura de hacer versos, pero hay unos que en especial me gustan mucho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de Jesucristo. Santo Cristo. Como si fuera esto que venimos aquí a su parroquia a recibir un sermón. O sea, no más. Ya no me voy a callar, ¿eh? Bueno, yo estoy oyendo hablar a Nadia, pero al mismo tiempo estoy oyendo hablar a Carla, diciendo que no estamos en la iglesia, que por qué tanto sermón, que nosotros somos todos los pecadores, que nos vamos a ir al infierno, que ella es el diablo mayor. Entonces, no estoy ni oyendo lo que me dice Nadia, ni tampoco lo que me está diciendo Carla. Lo celebro con toda mi felicidad. Llegó un momento en que dije, ya nos damos la paz, nos formamos para comulgar. ¿Qué está pasando aquí? Se los juro, llevamos 10 minutos en esto. Gracias, Nadia. Gracias, equipo. Yo no he venido a MasterChef a que me den sermones, ni a una misa, ni a nada por el estilo. Me parece maravilloso en lo que creas, como si crees en una naranja que vuela por el espacio y te habla al oído. Es respetable lo que tú quieras hacer con tu vida, pero no vengas aquí a venderme a mí la moto tuya, ¿no?
Pues, como ven. Yo creo que hay... hay tres platos que representan tres culturas diferentes, ¿no? Pero ahí en algunos falta técnica. Y hay que tener en cuenta que los tres platos son, o sea, son nacidos de mucho cariño, del recuerdo de un ser amado, ¿no? Pero hay uno que da propuesta que sinceramente pasó de lo que era y lo transformó en otra cosa, ¿no? Entonces, pues está clarísimo, ¿no? Totalmente. Ah, yo quiero que gane Maki. Empezamos mal, pero ahora la extraño. Chefs, ya saben qué equipo subirá al balcón y qué capitana regresa a MasterChef Celebrity. Sí, Tati. Y el equipo ganador, que va a cruzar por el camino de cempasúchil y regresa la capitana a la cocina más famosa de México, es... Estoy muy confiado en que el resultado de este equipo azul va a ser subir al balcón. Yo creo que nosotros deberíamos de subir al balcón. Es el equipo azul. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hubo! Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy de vuelta! ¡Ya! ¡Llévatelos a todos, Diosito de nadie! ¡Ya, que no más! ¡Ya más, por Dios santo! No puedo, pero por favor... Hoy no. Hoy con estas pintas yo me quedo. Equipo azul, sube al balcón. Yeah. Oaxaca Power. Nadia. Oaxaca Power. Bienvenida de vuelta a MasterChef Celebrity. ¡Gracias! ¡Arriba, Nadia! ¡Vamos, Nadia! Pues ya éramos menos, ¿no? Y ahora otra vez ya somos 11. Queridísimas Maki y Margarita, las queremos muchísimo. Y nosotros a ustedes. Gracias por compartirnos sus platillos. Muchas gracias. Dedicados a sus seres queridos. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Estoy feliz de haber pasado por aquí. Aprendí muchas cosas que no me acordaba que existían. Cosas buenas y cosas malas. Pueden dejar sus delantales amarillo y rojo. Y les damos otro fuerte aplauso por haber venido a participar nuevamente. Estoy feliz de haber regresado a MasterChef desde las tinieblas, pero en las tinieblas me tengo que quedar. Me llevo una experiencia muy bonita. Muchas gracias. ¡Nos queremos! Maki, Margarita, pues fue un gustazo volverlas a ver, aunque sea por escasos minutos. Porque los demás minutos se los llevó Nadia. Gracias. Maki, Margarita, las amo, las llevo en mi corazón por siempre y para siempre. Y en cuanto a ustedes, también tienen que quitarse sus mandiles y venir por los negros que tengo aquí al frente. Ni hablar. Venga. Mandil negro. De este reto me llevo el organizar mejor las tareas en caso de que a mí me toque en un momento dado llevar la batuta. Señor Arturo López Gavito. Señorita Tatiana. Usted tenía un beneficio ganado, ¿se acuerda? Así es. Pero como no le toca cocinar en el reto de eliminación, se lo vamos a guardar. ¿Ok? Para el próximo episodio. ¿Cómo no? ¿Le parece? Muchas gracias. Ok. Gracias. Muy bien. Celebridades, este camino a través del recuerdo aún no termina. Pero las cosas se ponen cada vez más difíciles en el reto de eliminación. Siento que nadie debería estar en ese reto de eliminación, porque tampoco es justo que por un platillo ya esté arriba cuando todos hicimos un platillo. Pero bueno, yo no pongo las reglas y el día que produzca mi programa, agárrense. Cocina, atención. Así como el indio Macario, su vela de esperanza está por extinguirse. Deben de sacar toda la sazón y su técnica para salvarse de este reto de eliminación. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he tenido el mandil negro, pero es parte de mi vestir. ¡Carlita! ¿Estás rezando o te duele la cabeza? Yo me siento fatal, me siento aturdida y he tenido que ponerme a rezar. Perdón, que estaba distraída. Es que... ¿A quién le rezas, Carla? Estoy rezando al diosito de Nadia, porque... Mira, ese, el de Nadia es el correcto. El otro, el que hace el Mauricio, su dios pagano, ese no. Nada me haría más feliz, Carla, que verte orando a mi Dios. Hoy no quiero irme del programa. ¿Por qué, Carla? Cuéntanos. Quiero llegar a la final porque tengo que vengarme de toda esta gente que son unos bocachanclas. Mi venganza va a comenzar por una que no tiene que estar aquí.
Acuérdate de esto, Nadia. Eres mi primera víctima. Con las pintas que traigo, que es un rollo entre darqueta folclórica con estas... O sea, yo no puedo salir a la calle así. Ojalá me salga bien la comida. Yo no puedo salir a la calle así. Si tengo que salir de MasterChef, que sea en un día normal, por favor. Ah. Imagínate agarrar el metrobús así. Es que estoy horrible. Mira, me parezco el monstruo de las galletas. O sea... Van a preparar uno de los grandes platillos típicos de este día. Veo que hay una sorpresa especial. Vamos a ver de qué se trata. Bien, señores, este producto tiene su origen en épocas prehispánicas, ¿ok? Se le daba a ofrenda a la diosa Xicoatitipli y es uno de los productos de festividad más consumidos por los mexicanos. Este plato tiene diferentes estilos de preparación y varía de técnicas según cada estado mexicano en el que se prepara. Bien, cocina, atención, pero para este reto no estarán solos porque va a venir para mí una de las cocineras, chefs, empresarias más grandes de la gastronomía nacional. Para que tengan en cuenta, el proyecto Nikos comenzó hace más de 30 años. Es un restaurante tan importante que está dentro de la guía de los 50 Best a nivel mundial. La persona que nos va a enseñar a preparar pan de muerto. Ya decía yo que estaba faltando el pan de muerto. Nunca he hecho pan de muerto, pero después de esta clase van a comer pan de muerto de aquí al año que entra en mi casa. Les pido un fuerte aplauso para Elenita, la chef Elena Lugo. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Tengo algunos años de trabajar en esto, nada más 65 años. Siempre me ha encantado enseñar. Elenita, ¿cómo estás? Mi José. Tener a alguien de la categoría de la chef Elenita dándonos una masterclass es algo que nos vamos a llevar. Van a ir paso a paso con Elenita haciendo su pan de muerto. Y el reto para ustedes es seguirle el paso y después crear el sabor de su relleno de su pan de muerto. Y por favor... ¡No nos hagan quedar mal! ¡Qué privilegio tenerla, chef! Cocineros, van a tener 60 minutos para este reto. Esos 60 minutos va a estar dentro de la clase magistral que va a dar la chef Eleni. ¿Oído? Oído, chef. ¿Ven? Vamos a destapar, por favor, nuestras canastas. Jamás en mi vida lo he preparado, lo compro cada año. Cocina, atención. La clase magistral de la chef Elenita comienzan en este momento. Vamos a utilizar la batidora con la lira. ¿Cómo se levanta, amor? Mauricio es un alma buena con Talina. Con los demás es un malvado, hermanas. Vamos a poner toda la harina que tenemos aquí en el tazón de la batidora. Le vamos a poner la levadura seca activa. Se le pone en el fondo porque no se debe de mezclar con la sal. Se le pone también el azúcar. Pongan atención porque un pan de muerto te puede llevar a la tumba. Qué paradójico, ¿no? Le vamos a dar un pequeño golpe a estos tres ingredientes para que se revuelva y poderle poner la sal. Alejandra Ábalos y yo estamos como muy atentas, y yo estoy con un ojo al gato y el otro al garabato, porque además Ale tiene un súper sazón. Ponemos trocitos de mantequilla a esto. ¿Cuánta, chef? Toda. Ese y otro trocito más. Talinita no escucha bien, pero le están repitiendo las cosas. No le pongan toda la velocidad, ya después le meteremos más velocidad. ¡Ay! ¡No, Talina! Es que también Elenita no está hablando tan fuerte y mi Talina no escucha bien, entonces... Todos los cuatro huevos. Vean su masa como ya se está haciendo un bolo pesado. Ahora vamos a emplear, en vez de agua o leche, vamos a emplear el jugo de naranja. La masa en un principio me queda muy flojita. Me atreví a ponerle un poco más de jugo de naranja. ¿Ya se lo echamos? Espera. Nos adelantamos a la chef Elena, pero apenas ella estaba destapándolo y Alejandra ya va. Había tirado todo el jugo de naranja y ahí va. Tose una mensa de claro que sí, echamos todo. ¿Cuánto le echamos de esto entonces? ¿Un poquito? Un chorrito. Pero claro, pues también empiezo a cometer los mismos errores que Ale. Y se le va poniendo poco a poco el líquido. Estás mensa.
me distraje un segundo, se los juro, parpadeé, me volteo y le pregunto a Ábalos, oye, ¿era toda la naranja? Y me dice, sí, échale todo. ¿Y este, el agua de azar? Sí, ya se lo puedes poner también. ¿El agua de azar ya? Carlita, no preguntes de más, te están explicando, pon atención. No se pasen más de líquido, ¿eh? Aguas, el jugo de naranja no era para que se lo pusieran todo. Me alegro porque los que se lo han puesto todo... por listos, por adelantarse. Carla es un sol y es malvada. Ella también es el mero diablo. La chef Elenita está llegando a mi cocina y veo la decepción en su mirada. Vio mi pasta y ni la tocó, nada más la vi. Dijo, no, está reguanga, está reaguada, pegajosa. Échale más harina. Para que no pierda tiempo, vea la masa maravillosa que estoy haciendo. Ah, está maravillosa. Claro que sí. Ya está perfecto, ¿eh? Qué bueno. ¡Que no toques mi masa! Debo de tener algo ahí como rollo panadera. Está también igual, muy aguada. Ok. Tuve que agregarle un par de cucharadas más de la harina de trigo para que pudiera compactar. Vuelco mi masa en mi tazón para fermentar. Me está llamando mucho la atención, Marcelo. Lo está haciendo de manera correcta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La dejamos así un ratito? La dejas fermentar, pon atención. No, voy a hacer como que no la escucho. ¿Y la llevamos a dónde? Hasta allá atrás, ven. Ay, Diosito de nadie, Diosito de todos. Pues échale una mano a Carlita porque te está pidiendo ayuda. Dale otro pellizquito de harina y ya nada más que se integre la harinita. Veo batallar a Mauricio porque hidrató demasiado la masa. Con un poco de harina, ayúdate. Sí. En tus manos. Ahora, cógela y la pones ya en tu tazón. Estoy muy contenta porque mi masa quedó esponjosita. La probé y estaba deliciosa, con un sabor a naranja que me inspiró para, por supuesto, todo este relleno que voy a hacer. No, ya, mira. Ok. Es más, te quedó hasta demasiado seca. Pero, en fin, está bien. Como me dice Mau, se voltea y me dice, a ver, ¿cómo pasaste de una masa muy hidratada a una masa seca? Le digo, a ver, mi bipolaridad es en todo. Perfecto. Tu trapito, por favor. Claro que sí, chef. Y tu área limpia, por favor. Sí, chef. Logré solucionar el tema de la masa. Siento que... de que paso, de panzazo, pero paso. Alejandra Ábalos, a quien yo consideraba una amiga y sensei, me dijo que vertiera todo el jugo de naranja, cuando después, segundos después, la chef Elenita dijo que no podíamos hacer eso. Ábalos, espero que no me hayas metido el pie a propósito, porque sé dónde vives. Toda la imagen de un pan de muerto tiene mucho significado. La bola grande es el cuerpo. Las canillitas o huesitos son cuatro elementos. Lo del medio es la cabecita. La cabecita es del pan de muerto. Me encanta el pan de muerto relleno de cajeta o de chocolatito o con leche. Chef, ¿usted cree que puedan ir ya por su masa? Por supuesto. Esta ya está fermentada. La de ustedes también debe estar ya fermentada. Gracias, con orden, chef. ¿Verdad? Con orden. El pan de muerto es artesanal. Esto es pieza por pieza que se hace. Agarramos un puñito, así. Así se riega y no se ponen chorros de harina. Ustedes porcionen su masa a una bola más o menos de 150 gramos. Y de esos 150 gramos, tomamos 40 gramos para las canillitas y la cabecita. Talina parece que está haciendo unas galletas de pan de muerto, pero con la levadura eso tiene que subir. Agarramos esto y la boleamos. El cierre va a quedar abajo. Si está muy grande la bola, lo hacemos con las dos manos. La boleada también se me complica porque no soy muy bueno con las manos. Ponemos nuestra bolita en la charola de horno, la extendemos un poco y la presionamos con nuestros dedos. Hacer una tortillita bastante gordita. Aquí tienen un papel. El papel estrella está enrollado. Manejar la masa no es tan complicado, pues me baño todos los días y estoy acostumbrado, muchachos. Entonces, ya que hacemos nuestra bolita, sí, y la hacemos como una tortillita, la ponemos al centro, la extendemos un poquitín. Las hacemos unos... Poquita harina, Tali. Ale, sigue siendo muy grande. Es muy grande. Eso parece pastel gigante. Más chiquito, Ábalos, más chiquito.
Bueno, lo voy a hacer más chiquito. En realidad, en lugar de que salga uno grande, voy a hacer cuatro. Ya que está esta figurita, abrimos los tres dedos y le hacemos así. Es lo que va a estar en el cruce. Parece mentira, pero hacer los huesitos del pan de muerto es complicadísimo porque son con estos tres dedos y le tienes que hacer así. Para que peguen las canillitas, le vamos a poner un poco de barniz con poquita agua. No le vayan a bañar el agua porque entonces va a salir una sopa de pan de muerto que no se va a comer. En el centro le hundimos ligeramente para ponerle la cabecita. Le ponemos un poquito de agua con el dedo y entonces vamos a hacer la cabecita. Ah, esta linita preciosa. Están bonitos tus panes, pero no son galletas. Mi vida, no los aplastes. He hecho mis propios diseños incluso. Me ha dado tiempo a hacer mis propios diseños. Y hacemos una bolita, que es la cabecita. Mire, una pequeña bolita. Ya que será con el fermento y con el horno. ¡Qué bonita! Estaría muy tonto si nada más hiciera uno. ¿Qué tal que sale todo mal? Mejor me echo un par más a ver si lo logro. Tenías que haber apartado tus masitas. ¿Qué haces esto? Como plastilina. Sí, mi amor, vamos mejor a la plastilina. Tus deditos, deja de platicar y trabajando. Se dispersa mucho. Mío, es comunicóloga, hay que entender. Cocina, atención. Una vez que tengan preformados sus panes, vamos a dejarlo fermentar un tiempo más. Para nosotros es un honor, Helenita, un honor tenerte en la cocina más famosa de México. Eres un ícono de las empresarias mujeres que sigue vigente, que nos ha enseñado a estar orgullosos de nuestra carrera. Y de verdad, les pido un generoso y cariñoso aplauso. ¡Bravo! ¿Me acompañas? Claro. Vamos. Gracias, Helenita. Es un programa mucho, muy interesante. Como les digo yo a mis colaboradores, enseñando se aprende mucho. Bien, cocina, atención, un favor. Van a agarrar un poquito de agua en sus manos, se la van a mojar y con eso van a tocar su pan para que no se les seque. ¿Bueno? ¿Oído? Va, venga. No quiero brocha, ¿eh? Quiero su manita, que se la mojen y con eso van a tocar el pan. Para que no se le seque. Gracias. Miren, la persona que creo que necesita más mi apoyo moral, espiritual y universal es Mauricio. Voy a estar aquí echándole porras, porque aparte siento que soy el único que le está echando porras. Atención, cocina. 3 minutos en el mercado y su tiempo empieza ahora. Muy calmado, muy calmado. Yo veo que mis compañeros tienen como que recetas súper elaboradas en su cabeza y yo estoy aquí, pues le voy a poner chocolate. Entonces, así que decido hacer algo así. Escojo unos nibs de cacao. Providencialmente agarro antes de salir del mercado 3 manzanas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuera del mercado. Terminé bien rápido, pero me hice güey en los pasillos un ratito, pues para que se viera que andaba haciendo algo. Cocina, atención. A partir de este momento, todos tienen 20 minutos para la elaboración de sus rellenos. ¿Oído? Oído, chef. Comenzando en 3, 2, 1, ahora. No entendí nada. Tenemos 20 minutos para hacer todo, Talí. Muy amable, Carlita. Agarré el chocolate de tableta que todo mundo conoce. Nada más lo derretí con leche. Quiero hacer chocolate derretido en mantequilla con naranja caramelizada. También le agrego café soluble, cocoa. Los mugres nibs de chocolate son la cosa más espantosa del planeta. No saben a chocolate, no saben dulce, no sirven para absolutamente nada. Están todos duros, no se deshacen. Mi relleno es de frambuesas, crema pastelera, higos. Y otro relleno lo hice con frambuesas, leche condensada, crema para batir. Todos mis compañeros son buenísimos.
Yo creo que la más burra de todos soy yo. No, hombre, ¿qué dices? Agarro antes de salir del mercado 3 manzanas, las macero con ahí un aplastador y luego les pongo un poco de edulcorante y además un poco de crema. Las bato todas juntas y hago una papillita. ¡Cocina, atención! Han pasado 10 minutos. Les restan 10 más. Así que apúrense, ¿oído? Oye, chef. Carla está con toda la seguridad del mundo preparando sus panes, que seguramente nunca en su vida ha hecho un pan de muerto por ser español. Voy a hacer un relleno de naranja caramelizada. A mí el que más se me antoja de los rellenos es el de Alejandra Ábalos. Espero que no se tarde mi pan en hornear tanto. De todas maneras, hice otros 3 pequeñitos. Cualquiera de los 3 puede entrar a competir. Así que le voy a poner las avellanas directamente y le voy a agregar un poco de crema batida con cocoa y el endulcorante. Es un relleno extraordinario que ya verán ustedes el sabor y los ingredientes secretos que aparte le voy a echar. Ábalos ya está sacando los pasos prohibidos, mami. La competencia está muy cerrada, pero confío en mis habilidades. Mi relleno es de aguacate. Con nuez, o sea, con distintas, con avellana, con almendra, con piñón. Ah, no, la menta. Pero bueno, la menta esa fue desde la licuadora que le metí. Bonches y bonches de menta con singular. A mí me encanta la menta. Cocinar con menta o hierbabuena, yo a todos se lo pondría. Mi relleno es de fresa, cereza, canela. Y unos ingredientes especiales que me dejó reservados. Es el momento de meter los panes al horno y veo bien. Ahora el reto va a ser cuando esos panes salgan del horno, porque los rellenos no tienen que estar líquidos. Vamos a sacar el pan del horno en 3, 2, 1. ¡Fuera, pan del horno! Chicos, traten de poner sus panes, así como lo está haciendo Marcelo, en la rejilla de los fuegos, por favor, ¿sí? Me encanta que el horno haga la magia y que de repente ya tengamos pan. Queda algo delicioso. Y eso, trabajado con las manos. Atención, cocina, es importante que hagan limpieza profunda de su área de trabajo y vayan fundiendo su mantequilla para poder barnizar sus panes y después escarcharlos. ¿Oído? Oído, chef. 5, 4, 3, 2, 1, ¡manos arriba! Me queda mi pan maravilloso, emplatado, perfecto, precioso. La primera persona que queremos ver al frente es a ti, Ale Ábalos. ¿Te ayudo con esta? Sí. ¡Ay! No vayas a saber, Mau. Ábalos nos hace quedar mal a todos. Te encargan hacer del punto A a la B y Ábalos hace de la A a la Z. El pan de muerto está relleno de una crema con naranja en trocitos, caramelizada, con un poco de chocolate, café. Licor de naranja, jerez y licor de café. Carla, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Segura? O sea, mías. Baja las manos y lo primero que hace es ponerse los panes en los otros platos. Pues ya me he cabreado. Claro, claro que me cabreo. Más vale hablar ahorita, que se pueda arreglar, Carla. No. Veo a Ale Ábalos con sus panes y caigo en cuenta que yo no emplaté los míos. Por tonto. Es que yo moví un pan de acá para acá. Carla se da cuenta y empieza a decir como que qué está pasando. Y Carla, decirlo, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Pues no, tampoco. Y Carla obviamente no se va a dejar porque mi hermana es lista como ella sola. Estamos en la recta final y todo cuenta, Carla. Voy a empezar así. Aquí, este, y este otro, a señalar. Marcelo, ¿por qué lo hiciste? Para emplatarlo nada más, porque los había dejado ahí. Está bien, Carla, tienes toda la razón. De todos modos,
justo cuando lo estaba haciendo, estaba pensando que tengo 125 mil cámaras a mi alrededor. Por supuesto que asumo toda la responsabilidad. Vaya error, ¿no? ¡Ay, qué rico! Dije, ¿pero qué pasó con mi pan recién salido del horno? Ale, es una lástima. Es una lástima que tu pan no esté en panaderías mexicanas porque sería una belleza. ¡Felicidades! ¡Me espanta! Muy bueno. Panaderías Ábalos. Yo sí compraría ahí todos mis panes todos los días. ¡Ay, ya, por Dios! Ahora resulta que todo lo que hace Ábalos está como digno de ser vendido. Seguro está rico, pero no, tampoco, chef, tampoco. El horneado fue correcto. ¡Felicidades! Muchas gracias, chef. Muchísimas gracias. ¡Uf! Trato de halagar el paladar de estos chefs, que es un paladar muy exigente. Atención, cocina. Siguiente plato son los de usted, Marcelo. Y traiga solamente los panes que usted no movió. No, no, no. Pero como obtuve la mitad de tiempo para hacerlo por tonto, pues ni modo. Quedó como está. No está mal, no me hace el feo. El relleno es de manzana, okay. Como cremoso de manzana. Muy bien. Quería hacer de chocolate, pero solo encontré chocolate ya endulzado, entonces... Supuse que no se podía usar. Yo vi, había algo que molestó a Carla. Sí. ¿Quieres aclararlo también? Sí, tú? Quiero aclararlo porque sí me también ya me está molestando a mí. Nunca me he considerado una persona chivata en ese aspecto, ¿no? Pero ya a partir de ahora ya no me callo ni nada. Mientras estaba Alejandra presentando los suyos, los moví a cada uno a un plato, en vez de estar en la charola donde los esparcí. Soy un buen competidor. Si me quieren eliminar por eso, que así sea. Podrías haberlos traído perfectamente. En la charola, sí, ahora lo pienso. Pero bueno, si Carla sintió la necesidad de expresarse, es respetable. Yo siento que hay igual un poquito más de harina que la que tiene que haber. Aún así, está rico. También tengo que decirlo, está bien de cocción, igual se te ha quemado un poquito la base. Esos son los compañeros que nos gustan, los que las riegan en sus platillos, los que nos dan esperanza a los demás. En el relleno, posiblemente una buena caramelización de la manzana, teniendo un poquito más sabor como un strudel, le podría llegar a dar más puntos a tu relleno, ¿no? Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, a Marcelo no le fue tan bien, pero eso hace que a los demás nos vaya bien. Y ahora queremos ver... a la ex alegre, ex simpática, ex alegría de la huerta, Carla. Pues estoy si yo estoy bien. Estás muy seria hoy. Pienso que van a tener unos maravillosos comentarios hacia mis panes. Perdón. Eso. Sí, sí. Sí, ahora sí. Eso. ¿No? ¡Vive el fair play! Muy bien. ¿Aprendiste, Carla? Mauricio? ¡De Judas! ¡El abrazo de Judas! Margarita, antes de despedirse, me dijo al oído, cuídate mucho de estas fieras, mi niño. ¿A quién se referirá? Aquí hay pura fiera, una loba y una hiena. ¡Qué fuerte todo! El relleno es a base de cereza, fresa, chocolate, canela, tiene también pistache, almendra. Tengo el miedo generalizado a que lo corten y mi pan no esté cocido. Tienes un pan bien trabajado. Muy, muy bien trabajado, de buen sabor, o sea, está bien. La salsa, la onda frutal, me encantó. Dejármela a lo mejor en trocitos más. Creo que estás honrando. Y si algo te queda en la sangre, pudieras empezar negocio. Qué interesante, Carlita. Ya nos puedes mantener un poco mejor en la casa porque me tienes a puro pan y agua. Tres cosas. Uno, esta no es tu cultura y realmente hiciste un pan muy típico de nosotros como debe de ser. Número dos, tu trabajo en la masa fue muy bueno.
Carla. Me gustó mucho cómo quedó. Y tercero y más importante, quiero dejar testimonio que el dios de mi queridísima compañera es el verdadero, porque no es el dios pagano que utiliza Mauricio, porque este le rezaste y mira cómo quedó tu pan. Felicidades. Gracias, Diosito de Nadia. Ese Diosito de Nadia te puede hacer el milagro y puede generar tu permanencia en MasterChef. La siguiente persona que queremos ver al frente es a ti, Talina. Quedaron ricos los higos y el otro relleno también. ¿Dificultad que hayas tenido para hacer tus panes? Pues me quemé varias veces, mi amor. Pero usaste el reto, el endulcorante en el relleno. Sí, mi vida. Okay. Yo hace muchísimos años que uso edulcorante. Conforme van pasando los años, te vuelves cada vez mejor en lo que haces a través de la experiencia. Pero no le pusiste el higo, mi amor. Ahorita le vamos a poner, mira. Talina, yo sí siento que se te ha pasado un poco la mano con la harina. Me preocupa lo que acabo de escuchar y sí, al ver el pan de Talina con el resto de mis compañeros, incluso el mío, sí se ve mucho más chaparrito. Pero bueno, los chaparritos damos muchas sorpresas. Creo que si lo hubieras amasado un poquito más, a la hora del amasado también no añadirle tanta harina, no se te hubiera quedado tan abajo, porque si te fijas, los otros han quedado un poquito más altos y este se ha quedado un poquito más apelmazado. Yo no me dedico a hacer pan de muerto. El sabor está como tiene que estar, está rico. Las salsas me gustan, me gusta que hayas utilizado furca. Sí, señor, el próximo Día de Muertos te invito a mi casa y de ahí nos vamos a un restaurante. Yo creo que a nadie le cae el pan de muerto bien a la primera. Tus acompañantes son bastante buenos, los sabores están se sienten fuerte. Y a mí en especial el higo me encanta. A mí también. Está bien porque no está batida, está bien cocida, tiene muy buen sabor. Los huesitos no me quedaron bien porque mis muertos murieron en un accidente de tráfico y se les rompieron todos los huesos. No podías tú dejarlos enteritos, ¿verdad? En honor al muerto. Si fue por accidente, sí, ¿cómo crees? En honor al muerto hay que rendirle al muerto. Sí, señora. Es muy complicado. Hay que darle tiempo de espera para que esponje, para que la levadura, bla, bla. No, bueno, mejor me hago un vestido de noche. Y el próximo pan de muerto que queremos ver aquí es el de Mauricio. Metí tres panes de muerto al horno, pero dos están muy gachos, entonces nada más voy a presentar uno. Tuvimos al principio un problema con la masa. ¿Tuvimos quién? Mis manos y yo. Ah. Al final creo que lo solucionamos bien. Eso me dijo la chef Elenita y yo confío en su palabra y los exhorto a que ustedes hagan lo mismo. Es chiquito, conciso, pero preciso. El relleno es en homenaje a alguien que todos queremos y se nos adelantó, a Gatorno. Es fresa con chocolate. Sí, sí. Si te pilla Gatorno. Mira, yo sí, ya sin probarlo, creo que es uno de los mejores. Ahora, el relleno, Gatorno creo que te va a odiar. No nos llevábamos muy bien. No debía haber homenajeado a Gatorno, sabía que eso me podía hundir. Pero bueno, ya, lo hecho está. El pan para mí está donde tiene que estar. Hay que trabajar en las porciones de dulce de tu relleno. Oído, chef. Gracias. Sí, la verdad la regué. Debía haber tomado otro tipo de chocolate en el súper. Pero bueno, fue mi ignorancia, pero este error jamás se va a repetir. Ale, queremos ver tu pan, por favor. Como le dije a Mau en un momento dado, esto es la muerte lenta. Porque además hay buenos comentarios de todo y estoy ansiosa. Tal vez me toque despedirme de MasterChef hoy. Se llama Mictlán de mis amores. Mictlán era el nombre que se le daba a la tierra de los muertos para los aztecas. El relleno que hice es con aguacate. Wow, Ale, me sorprendió que te aventaras a hacer un relleno con aguacate. Menta, avellana, almendra, piñón, que tiene un toque con edulcorante,
Tiene un toque de miel de agave y de leche condensada. Y ya aprendí con el chef José Ra que cuando prueba mis salsas, o en este caso el relleno, y le hace como si fuera a vomitar, en realidad es bueno, no es malo, no me tengo que hacer. Entonces yo dije, sí. Siento que en algún momento el chef les dijo, pongan sus manos con agua, y eso es para humedecer y que no se desmorone el pan como se desmoronó. Hay muchas cosas que no sabes que son, otras que las identificas, pero al final todo tiene algo que las une y que las hace especiales. Enhorabuena por la salsa, tienes que mejorar el pan. Creo que no voy a subir al balcón. Es un viaje, pero durisísimo. O sea, para mí es la primera vez que un acompañante opaca al producto principal. Felicidades. ¡Sirvió! El aguacate funcionó. Muchas gracias, chef. Gracias por sus palabras. Antes de que empezara la degustación, yo le dije a Carla que había hecho mi relleno de aguacate. Me dice, hostia, tía, pero está loca, ¿tú te quieres ir? Y me dice, es un reto de eliminación, Alejandra, porque eso es un relleno de aguacate, guácala. ¿Me estás hablando en serio? Y bueno, ha llegado el momento de tomar la decisión entre nosotros de cuál de los seis abandona esta noche la cocina de MasterChef Celebrity. Pues todos reciben buenos comentarios, pero como que esto no me está gustando mucho. Bueno, pan, no cualquier cosa, ¿no? La primera vez que hacen pan es difícil. Pero yo veo pan formado ya. Tenemos claro igualmente quién es la persona más flojita de todos, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Pues sabemos que la guillotina la tenemos aquí. Atención, cocina. Hemos tomado una decisión y tenemos que decir que costó trabajo. Yo me siento en la cuerda floja. Y la persona que se tiene que ir de la cocina de MasterChef esta noche ¿y ahora por qué no están saliendo fotos? Es una persona que se ha ganado nuestro corazón. No quiero que se vaya quien estoy imaginando. Y que te quiero decir, Tali, que ha sido un honor. Un honor. Un honor para mí. ¿Eres tú, Tali? No, mi Tali, no. Era la única que digo, no quiero que se vaya nunca. ¡Ya sabía! Si de alguien me encariñé, fue de esa ser humana. Tomaron una buena decisión. Porque todos los que están en el programa, todos y cada uno de ellos, es mejor que yo. Nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de haber podido convivir este tiempo contigo, de aprender de tu sentido del humor, de aprender de tu generosidad en la plática, de tus vivencias, las de mucha risa, pero también las de algunas lágrimas. Yo vine aquí sin idea de cómo cocinar, conocer este par, que son una cosita del carambas. Talina es la sabiduría y al mismo tiempo el sentido del humor de todos nosotros en este programa. Yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una misión más en mi vida. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Betty. Mira, ¿qué hacen todos parados ahí, bola de...? Me dejó muchos amigos nuevos. Me dejó un cansancio que a ver cómo me lo quito. Te voy a extrañar mucho, mi Tali. Me da muchísima tristeza el hecho de que Talina abandone la competencia. El venir aquí los domingos ya no va a ser igual. El venir con Talina era una gran motivación para estar en MasterChef. Aquí la voy a llevar todos los que estén en el programa. Ok.
Una competencia saca lo mejor del ser humano y también lo peor. ¿Ok? ¿Me oye? Tú vas a ganar. Y te quiero y estoy ahí para ti. Talina, te amo con todo mi ser. No sabes cómo disfruté estar aquí todos estos días. Verdaderamente me duele mucho que te vayas tú. Muchísimo. ¡Burro! Me conmovieron hasta el alma. Yo sé que me voy llena de amores nuevos y que sembré amores nuevos. Yo les agradezco su admiración. Tiene que ver con mi edad, 78 años, y la gente de mi edad tendría que tener oportunidades de trabajar. Porque si bien somos más lentos, también somos más sabios y tomamos mejores decisiones. Talina Fernández. Está divino. Está hermoso. Yo quiero hablar. Todos mis compañeros me tienen una gran consideración y una gran compasión porque consideran que de plano ya no sirvo. Yo puedo, y si no puedo, que me corran. Yo todavía tengo la energía, la vocación, el corazón y los arrestos para hacer las cosas. Felicidades, Mauricio, porque ojalá muchos de nosotros tengamos la educación, la paciencia y el amor para un prójimo, alguien que no era ni tu familia. Era una persona adulta, mayor, que siempre estuviste ahí al lado y nos enseñaste a todos el gran amor que existe en tu corazón, Mauricio. Felicidades, en verdad. Mauricio es un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a la gente. Si algo le agradezco a MasterChef, es el haberte conocido y, bueno, hoy te dejo de ver en estos foros, pero nos vamos a seguir viendo por fuera. Bien, cocineros, atención. ¿Cuándo muere una persona? ¿Cuando su corazón deja de latir? ¿O cuando deja de respirar? ¿O cuando sufre una enfermedad terminal? Una persona muere cuando es olvidada. Y gracias a la comida, eso nunca va a pasar, y menos en México. Que la vida es hermosa. Y solamente soy. Celebridades, vayan a descansar. Gracias por todo. Yo creo que este es el momento más emotivo que ha habido en MasterChef, en la salida de alguno de los participantes, y tenía que ser.